Querido señor obispo auxiliar, secretario de la Conferencia Episcopal Española, don Francisco César, que acabamos de llegar los dos hace un, no mucho tiempo de celebrar la Eucaristía en Ocaña, en los dos módulos que hay, y ya es costumbre de celebrar todos los días de Navidad esta, esta Eucaristía con esos hombres y mujeres que esta noche no tienen libertad. Que lleva mucho tiempo, quizás sin ella. Queridos también, sacerdotes del Cabildo, queridos también, religiosa, vida consagrada, familias, laicos, también un saludo muy especial a, la, a los seises que, como siempre, nos cantan con esas voces tan, tan hermosas. También a sus familias. Es Navidad. Y Navidad es el misterio que solo lo captan maravillosamente los niños y los santos. Los niños por el asombro, porque con sus ojos grandes son capaces de abrirse a un asombro, al asombro de la fe. Y los santos porque se han enamorado de este misterio que alguien ha explicado que son como los dos misterios de la madera. El pesebre de madera y la cruz, esos dos misterios que hablan de humildad de Jesús, de Dios que salva en la pobreza, de un Dios que se hace niño y que por nosotros se entrega a la muerte y una muerte de cruz. Precisamente celebramos este año el octavo centenario del de primer Belén viviente de la humanidad que hizo un enamorado de Cristo, San Francisco de Asís, en unas colinas bellísimas de Italia, en Grecho, donde como Belén siempre es Navidad. Tres palabras para mí definen lo que es la Navidad. Primero la palabra alegría. Es verdad que uno puede pensar, pero está nuestro mundo para alegría, pero podemos hablar de alegría cuando tenemos lo que el Papa Francisco llama como la tercera guerra mundial por etapas y por fastículos y por entregas. Estos días pensaba salir para la Tierra Santa. No hemos podido. Probablemente durante mucho tiempo no podremos viajar a Israel ni a aquella zona. Pero también está Ucrania, la guerra olvidada, o Sudán, la guerra ignorada. ¿Podemos hablar de alegría o la situación que vivimos a veces tremenda también en España, de crisis, de confrontaciones, de dificultades? ¿Podemos hablar de alegría cuando hay un desprecio total a la vida y a tantas y tantas cosas? Pues sí, es una, una llamada a la alegría, porque la alegría brota de lo que dice preciosamente el texto de Lucas. Y sucedió, y sucedió, y sucedió. Va a remarcar San Lucas que fue un hecho histórico, real, verdadero, que sucedió. Mañana 25 de diciembre, si Dios quiere, cuando celebremos la misa de la Navidad, el texto será el prólogo de San Juan, que va a elaborar teológicamente lo que hoy estamos narrando que pasó históricamente. Es decir... Pero en el fondo Juan dice lo mismo que dice Lucas, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. En el fondo es el drama que vive María y José. Y sin embargo ellos vivían la alegría. ¿Por qué consiste la alegría? Pues en tener el tesoro de la vida que es el amor, que es Cristo, es tener a su hijo María y José viven esa alegría y ese gozo que nadie se lo puede arrebatar. La alegría de saber que nos pueden fallar muchas cosas, pero el amor de Dios no defrauda nunca porque ha sido derramado en nuestros corazones y que Dios es puntual a la cita. Quizás se hará esperar y quizás solo lo esperen los anagüín, los pobres, aquel grupo de personas, entre ellos la Virgen María, que esperaba y que sabía que Dios cumple sus promesas. La segunda palabra es aceptación. Mirad, la Navidad solo se entiende con alegría cuando se acepta los caminos a veces incomprensibles de Dios que le pasó a María y a José. Probablemente todavía estaban en Nazaret cuando pensaron, pues el niño nacerá aquí. María sabía y José que nacería en Belén de Judá, Belén. Y tú no eres ni mucho ni menos la más pequeña. Belén, que era la patria del rey David, donde nacería el Mesías. Belén, que significa textualmente Berlén, la casa del pan. Y es que allí realmente se cuece la Eucaristía, se cuece Jesucristo y se entrega en amor ardiente como comida y bebida que luego nos dará en la Eucaristía, en su misterio pascual de muerte y resurrección. Eso significa Belén. ¿Y por qué la aceptación? Mirad, cuando estaba en Valladolid, que pasé 20 años de mi vida como sacerdote, teníamos en la entrada siempre del aviento una noche mágica con los jóvenes. Un millar de jóvenes pasaban en aquellos encuentros. Recuerdo que les titulábamos las 24 horas de oración. Y nunca olvidaré una noche de esas preciosas en que un joven contó un cuentacuentos. Pasábamos la noche rezando, con cantos, con adoración eucarística, pero un chico joven contó este cuento y me impresionó tanto que no se me ha olvidado nunca. ¿no? Dice que había una vez en un monte dos pinos que soñaban, propio del corazón humano es soñar, y dice que uno de ellos soñaba con que cuando le cortasen, porque era su sino, ser madera pero que le hiciesen por lo menos el cofre más maravilloso del mundo, porque él quería albergar la mayor joya de la humanidad, la mayor corona, el mayor zafiro, las mayores piedras preciosas. Y el otro no, el otro decía, pues yo no quiero que me corten, que me dejen, que me dejen crecer, crecer, a ver si llego al cielo y me convierto en el árbol más mirado de la humanidad. Y el, el árbol que todo el mundo cuando le mire hable de Dios, le hable de Dios. La aceptación que estamos diciendo, segunda clave de la Navidad, tuvieron que aceptar que llegó un momento, pa! llegó, y cortaron los dos pinos. El que soñaba con ser un cofre para albergar el mayor, la mayor joya de la humanidad, descubrió que lo que le estaban haciendo una noche era. Un pesebre. Un pesebre. Y una noche, cuenta la historia, la noche buena, un 24 de diciembre, una madre joven y un niño colocaron en aquel pesebre la mayor joya de la humanidad, que es Jesucristo. Y aquel pino descubrió en la aceptación que por caminos que solo Dios sabe, Dios cumplió y él cumplió sus sueños había albergado por caminos insospechados la mayor joya de la humanidad, que es Jesucristo. Y el otro vio que le metieron, le cortaron y le pusieron de pronto en un almacén perdido, pero también inexplicablemente una tarde de Viernes Santo colocaron aquel madero en las espaldas de un tal Jesús de Nazaret. Y desde entonces aquella... Árbol es el más mirado de la humanidad, el que más miran los hombres y mujeres de todos los tiempos, el que más consuela, el árbol más bello, más hermoso, más alto, más que nunca pudo realmente ser y mirar más la humanidad que aquel árbol de la cruz. Que lo vamos a repetir el Viernes Santo: mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo, por caminos insospechados. Dios realiza nuestros sueños y nuestros planes. ¿Por qué digo esto? Porque mirad, no se entiende nunca la Navidad sin la aceptación de los planes de Dios por parte de María y José. Porque la Virgen podía pensar, pues menudo Dios Padre es este tan bueno que nos deja aquí a la intemperie, en la noche de Belén. Pues bien podía cuidar a su hijo, si tanto le quiere, como dice algún salmo. Sin embargo, ellos, por esa aceptación... Descubren lo que descubrieron estos dos arbolitos, estos dos pinos, que al final Dios se sale con la suya. Y tercera palabra que expresa y termino: la Navidad es amor. Es un misterio de amor. Mirad, era incomprensible que Dios apareciese hecho un bebé, un niño indefenso. Dios podía aparecer como aparecía en el Antiguo Testamento, en el Sinaí, entre rayos, truenos y centellas. Y aparece un bebé, aparece un niño. ¿Sabéis por qué? Para que el hombre nunca tenga miedo a Dios. Podemos tener miedo a un niño, podemos tener miedo a un bebé, podemos, beber a, podemos tener miedo a alguien que, se, que nace envuelto en pañales. ¿Os habéis fijado lo que dice el Evangelio? Que yo cada vez que lo leo me impresiona más. Encontraréis al Mesías, al Salvador, al Señor, al Dios. Lo encontraréis envuelto en pañales. En pañales. En pañales significa lo más humano, lo más tierno, lo más débil, lo más indefenso. En pañales. Como signo profundamente de ese amor de Dios que se ha hecho hombre para que no tengamos miedo a Dios. Hemos conocido, dice el prefacio de esta noche, al Dios a través de lo visible, un niño, hemos llegado al amor de lo invisible. Pues ya sabéis las tres palabras que definen la Navidad. Un misterio de alegría, un misterio de aceptación y un misterio de amor. El amor que viene a los suyos, que viene a los de su casa. Para ser acogido en medio de su pobreza y de su pequeñez.